noches. Soy la doctora Solís. ¿Cuándo he tenido yo un nombre? ¡Ay, carajo! Se iba a enterar de la edad que tengo. ¡Oh! ¡Qué placer! ¡Qué placer! Así tengo una tensión muscular de caballo. Porque yo cuando tengo algo, lo tengo a tope. Dulce de leche, salame, bocadillito de foie gras. Oye, arma, yo es que estoy muy cansada ya, ¿eh? Desde las 6 de la mañana me salió este trabajito. Digo, anda, pues lo voy a aprovechar. A mi consulta llegan ellas de distintas edades y con diferentes problemáticas. A todas les une un deseo común. Hoy presentamos un espectáculo titulado Mujeres. Yo creo que es una propuesta original dentro del panorama teatral normal, porque es un monólogo largo, donde la actriz interpreta a 8 mujeres diferentes. Ay, mira, te voy a presentar a la mujer de Carlos. Encantada. ¿Eres la madre de Elena? Sí. Soy la madre de Elena y la mujer de Carlos. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo voy a poder ser yo misma? Y Rosa Inés es una actriz creativa. Y esto significa que es una actriz que juega, una actriz que se transforma delante del público y una actriz que se comunica. ¡Ay, mamacita! ¡Ahí me puse brava! Al poco llegó la pizza y antes de que estuviera hablando la saqué de la caja y se la tiré a la cara y le dije: ¡quédate con la pizza, huevón! Bueno, pues el público se va a llevar una experiencia chispeante, fresca. Eso no quiere decir que esté toda cargada, está cargada de humor, por supuesto, porque el humor sirve para representar grandes verdades, ¿no?, que pasan desapercibidas para todos nosotros. Atrapada entre gritos, con miedo a sus puñetazos, viviendo en la cárcel de sus amenazas. Una perra fiel. Entonces es como muy duro ver cómo es la vida de algunas mujeres y de algunos hombres, ¿no? Aquí no se trata el tema de los hombres, pero los hombres están presentes. Aunque no salgan aquí, son compañeros de las mujeres que vamos a ver, ¿no? Me gustan los alfajores, los choclos me vuelven loca y las patatitas fritas no me caben en la boca. Na, 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 na. Son mujeres que sienten, que piensan, que hacen, que ríen, lloran, bailan, cantan. Y yo siento a cada una de ellas. ¡Hazme lo que quieras! ¡Hazme lo que quieras! Y vaya si me hizo. Ya lo creo que me hizo. Gran ejercicio de comunicación actoral, donde ella realmente muestra todas sus habilidades. Me tomo una cosa para activarme, la fauna bacteriana. Esta que dice mi médico que la tengo dormida. La libido tengo yo dormida, coño, que no tengo ganas de hacer nada. Pero cuando me voy transformando en ellas, cada una con su historia, cada una con su voz, cada una con su manera de hacer y de sentir, pues yo soy Lupe, soy Graciela, soy Julia, soy Pili, soy Carmela y me crezco por dentro, ¿no? Me lleno de mucha energía. Yo cocinaba y fregaba y tenía mucho estrés con unas gotetas de cianuro. Del problema me libraré.